El pasado sábado 22 de febrero se llevaron a cabo las ordenaciones presbiterales de Carlos Andrés González Galvis y Guillermo Alberto Carmona Incapié. Todo sacerdote es un don de Dios para la iglesia, para el mundo, para el sacerdote mismo que ha sido elegido gratuitamente por Dios para hacerlo su ministro, para hacerlo dispensador de los misterios sagrados. Nos alegramos en esta arquidiócesis de Cali por los dos nuevos presbíteros. Oramos para que ellos sean fieles dispensadores de estos misterios que se confían en sus manos. Al integrarme al presbiterio de Cali, hoy en el día de mi ordenación sacerdotal, me siento muy contento, me siento agradecido primero con Dios y con la arquidiócesis de Cali, que me acoge con tanto cariño, con tanto amor, con tanto afecto. Estoy para servir al Señor, soy siervo del Señor, ese es mi oficio, esa es mi tarea, entregarme con todo el corazón a la arquidiócesis, a cada uno de los fieles, de las parroquias, de los lugares y apostolados donde el Señor Arzobispo tenga a bien enviarme en nombre del Señor. Buenos días para todos. Quiero compartir con todos ustedes la alegría, el gozo, la felicidad que hay en mi corazón por esta gracia tan especial que el Todopoderoso hoy me regala, su sacerdocio eterno. Quiero servirle a la Iglesia Universal y a esta porción de la Iglesia Universal que es la Arquidiócesis de Cali, con todo el amor de mi corazón. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.